Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, soy Deida y estamos aquí con el reto de los 100 bebés. Y acordémonos que Aisha creo que sí está embarazada ya y se está muriendo de sueño porque esta muchachita no se ha querido dormir en toda la noche, así que bueno, pues aquí he andado con ella cuidándola porque le ha dado hambre, que se ha enojado y ahora que quiere ir al baño. Y pues aquí andamos con ella batallando. Ahorita la voy a llevar ya a que se duerma la pobre. Esto lo voy a guardar para que no se eche a perder. Y nos vamos a ir a dormir porque es que andamos muertos. Esta muchachita se me hace que se va a ir a dormir un ratito también. Para que Aisha pueda descansar porque si no, aquí nos vamos a volver locos. Véanle la cara a la pobre de Aisha. A ver, déjenme ver. O sea, véanle esos ojos de loco que tiene la inocente. Vean. Es que está vuelta loca la inocente. Sí, pobrecita. Ay, no. Tenemos a nuestro pequeño. Es niña, ¿verdad? Alaya. Alaya. Aquí está. Feliz de la vida. Y pues los hermanitos están dormiditos como buenos niños que son. Aquí la única traviesa es Madeline. Que está. Que según ella está ahí en el baño, pero nada que hace. Bueno, voy a terminar de atender a esta muchachita y nos vamos a ir a dormir. Uy. Que ya casi es el cumpleaños de Alaya. Vamos a hacerla crecer el día de hoy. Y bueno, pues una infante más. Dios mío, qué terror. Hoy hacemos crecer a la pequeña Alaya. Nada más que esta mujer se recupere porque no, así no se puede. Así no se puede la pobre. No, 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 así no se puede. A ver a qué horas te terminas de ir a acostar. Y luego que se se acuesta uno y se levanta el otro. ¿Quién está llamando? Por vida del señor. Juan Tenorio quiere saber si te apetece acercarte. Que no, ya no me interesas. Ya tuvimos todo lo que queríamos de ti. Bueno, no sé si nos va a pagar nuestra comisión por hijo. A ver, espérate. ¿Dónde está para abrir? Espérate, espérate. A ver, déjame ver. Abrir. Muy bien, no me vayas a ir a despertar, canijito. A ver, en mal estado. Excelente. Vamos a coger este plato y nos vamos a poner a comer. No, que cuál añadir a favorito. Lo vamos a poner aquí. Y nos vamos a servir una ración. Deja al baby en paz. ¿Qué le estás haciendo? Si se acaba de dormir, tú también. Ay, el Junior, le hubiéramos puesto Juan, porque sí, es el que se parece más a Juan Tenorio. Bueno, Eric es el más independiente de todos, así que Eric, él solito se levanta y se va a poner a comer. Y bueno, chicos, vamos a dejar que esta mujer descanse poco y luego nos vamos a poner a hacer crecer a Alaya. A ver, vamos a crecer a Alaya. Ya ni me acuerdo. ¡Oh! Es hija de Soñador, de Arturo Soñador, sí, cierto. Ya, ya quiero verla grande. Me acabo de enterar que alguien le es infiel a Aisha. Miren lo que mi amiga me acaba de decir. Gracias por sugerirme que quede con Scott. Lo hemos pasado genial. ¿Le habrá contado que es padre del hijo que viene en camino? ¡Qué cabrón! O sea que vino y me hizo el niño y luego se fue con mi amiga. Yo tengo que chismear con mi amiga. Y tenemos que ver qué pasó aquí, porque Scott nos está engañando a las dos. Piensa que no lo sabemos, pero por lo menos Aisha sí lo sabe. O sea, yo, Aisha sí lo sabe. Me cago en Dios, no manches. Ok, estoy aquí en una llamada de grupo y ahorita vamos a hacer crecer a los nenes. Porque, bueno, a los nenes, a la nena, vamos a ver. Vamos a hacerla crecer ya de una vez. Al mal tiempo, buena cara. ¿Dónde está para crecer? Mecer, no. Hola. Espérame, 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 espérame. Tengo un regalo especial para ti por ser tan buena persona y porque aprecio tu amistad y tu amistad. Ah, perdón, tu amabilidad y tu amistad. ¿Quieres ver qué es? Pues tú, ¿qué crees? Dios mío, con esa pose me imagino el regalo que me quiere dar. Ok, vamos a ver qué me quiere dar. Chicas, voy a colgar con ustedes, invitar a entrar, ya que vamos a invitar, enviar a casa, no, vamos a invitar a entrar. Quiero ver mi regalo, nada más para ver qué regalo me tienes. Con que no sea lo que estoy pensando, porque no, 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 no. Yo estoy ayudando a esta mujer. A ver. ¿Cuál es el regalo que me tienes? Ese regalo tan misterioso y especial. Dímelo. A ver, enséñame mi regalo. Quiero ver mi regalo. O sea, alguien trae. No, pues iba a decir que cólicos, pero no, cólicos no son, son ascos. Mi regalo, Juan, por favor.
Bueno, creo que fui engañada y timada por Juan. No me tiene ningún regalo. Voy a tirar la comida que se está descomponiendo y a limpiar estos vasos que... Ay, en serio. Ay, Dios mío. Reemplazarlo. Tengo que repararlo yo. Ok. En serio, yo te voy a colgar del dedo más chiquito del pie en el closet. Te pasas. Este niño me va a volver loca. Ay, Dios, haz lo que quieras. Hazlo. Ay, Dios mío, el nene, la nena. La nena, mujer, la nena. Vamos a cambiarle el pañal. Ahí está. De una vez lo voy a hacer crecer antes de que pase otra cosa. Se me va a olvidar. Crecer. Pero primero le cambio el pañal. A ver, ya vamos, hermosa. Alaya. Creo que Alaya tiene los ojos de color, ¿eh? Creo. A ver, vamos a ver. Arturo lo ha enviado en regalo. Espera, 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 espera. Bueno, espérate, ¿no? Pues espérate, primero esto. Lo más importante, ¿cómo que qué? Uy, Alaya ha crecido. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos un independiente, tenemos un curioso, tenemos un adorable, creo. Ahora vamos a poner una pegada. Vamos que ella sea apegada a nosotros. Ay, hermosura, hermosura, hermosura. A ver, Scoqui. Ay, o sea, se me juntaron los hombres. ¿Qué le dijo el semáforo al auto? No mires, estoy a punto de cambiarme. Te hice reír. Sí. Ok, déjame, voy a cambiar a Laia y ahorita vuelvo con ustedes. ¿Saben qué? No la voy a cambiar. Creo que se ve muy bonita con sus coletas, así que la voy a dejar así. ¿Y tú qué piensas? ¿Que soy tu sirvienta? ¿Por qué me haces este desmadre? ¿Qué te hice yo para merecer esto? ¿Me está contestando? Creo que me acaba de mulear. Me contestó el muy desgraciado. Ok, estaba diciéndoles, Alaya, creo que se ve muy linda con el trajecito que trae y sus coletas, así que creo que la voy a dejar así. Y bueno, chicos, les cuento que la piel, su color de piel es porque tengo las manchitas de, ¿cómo se dice? ¿Vertilillo? Bueno, la enfermedad de las manchitas, la piel, sí, ya saben lo que me estoy refiriendo. Es que no me acuerdo cómo se dice, pero, ¿cómo se llama? Pero casi siempre cuando tengo bebés, la piel esta es la que sale y se me olvida quitarla. Pero no se los voy a quitar a ellos, no se los voy a quitar, pero en algunos de los niños lo va a tener, algunos no. Bueno, porque ya los primeros pues nos salieron que tenían sus manchitas, como es este tremendo descarado, cínico. En serio, ay Dios mío, este muchachito me va a sacar canas verdes me vas a sacar. ¿Dónde está para crianza de los hijos, enseñar a disciplinar? A ser firme, ser que no salpique. Exactamente, eso es lo que quiero. Que no salpiques en el retrete, te estoy diciendo, chamaco. A ver, ven acá. O sea, ve cómo me tienes la casa. Solo tú, solo tú. Ese olor me está estrofiando. Ok, vete a jugar con tu hermanita. Mira, ve y dale la bienvenida. Mira, todos aquí sentados. Ah, llamar a hablar, balbucear. Vamos a balbucear con él. Juan está acá con su Junior. Vino y se sentó a platicar con él muy de lo lindo, ¿eh? Yo no sé, pero como que Juan le está, como que lo está viendo como su heredero, el canijo, el mujeriego, el nuevo mujeriego del barrio. No, no, no. Ay, Dios mío, Scott. Scott, ¿quieres acercarte a pasar el rato? ¿Te parece bien? Que no. Además, tengo que hablar con mi amigo. Eso. Tenemos que, o sea, yo en pijamas. En pijamas, totalmente en pijamas el día de hoy. ¿Por qué? Porque soy una madre desesperada con muchos hijos y no... ¿A dónde vas a llevar a esa niña? ¿Qué vas a hacer con esa niña? Ok, nosotros en pijamas, empijamados y todo, porque... A ver, ¿qué me vas a dar? Recibí regalo. ¡Ah, por fin! Ya pensé que se te había olvidado. A ver, ¿qué regalo es? ¿Qué regalo es? Que todos queremos saber. ¡Ah, qué lindo! Ahora que más me... A ver, ¿qué es? Yo quiero saber, ¿qué es esto? ¿Vieron estos símbolos? No sé si se salgan en las fotos, los voy a tomar. Sí. Ahí se acaba de recibir un regalo vecinal especial de Juan. Cubo de... Ok, cubo de cenizas falsas, ¿como para qué lo necesito? ¿Me explicas? Sepa Dios para qué quiero yo esto, pero thank yous. Ok, thank you. ¡Uy! Un cubo de cenizas falsas. Thank yous.
¿Qué? Ok, vamos acá con las nenas. Ay, mira. Ay, date comer. No, espérame. Ay, mira, yo voy a tomar una foto, espérenme. Bueno, yo ya le tomé las fotos a mis nenes con la familia. En serio que Juan, wow. Estamos enseñándoles a hablar aquí a los niños. Juan le está contando un cuento o le va a contar un cuento al Junior. En serio que no le voy a decir su nombre, le voy a decir Junior todo el tiempo. Es que es igualito a Juan. Y yo creo que voy a ver si me tomo un disfraz o me pongo un disfraz para cumplir con esto. Porque estás desnudo. Yo como que voy a cerrar aquí para que no se me escapen. A ver, cerrar la puerta. Para todos los perros, para todos los gatos, para todos, para mascotas. Es que no, no puedo. Ok, mira qué buen disfraz. Mira qué buen disfraz. Yo celebrando. ¡Uy! Un astronauta. Vamos a ver, vamos a presentarnos con el astronauta. Presentación graciosa. Viene a pedirnos dulces, creo. Creo que viene a pedirnos dulces. Sepa Dios, ya vas a entrar a mi casa. ¿Qué vienes a mi casa? Sí, viene a pedirme dulces, definitivamente. Viene a pedirme dulces. Vamos a ver. Más opciones. Romance, pasado. Ok, alguien lo que. Espérate. ¿Qué? ¿Si vienes del espacio? ¿Qué onda? Nos visita un viajero del espacio. Oh, por Dios, nos visita un viajero. A ver, vamos a ver. A dar susto, vamos a darle un dulce. No vamos a asustar a nadie. Nosotros cumpliendo con la celebración. Aunque creo que estás mareado por tanto dulce. Yo nada más te digo. Mujer, ¿quieres darle el dulce a este hombre? Que creo que es un niño, ¿no? Adolescente, sepa Dios, pero está pidiendo dulces. Tú dale dulces. No te hagas la mensa. Dale el dulce al muchacho, por favor. Ok, vamos a darle dulce. Ahí está. Dulcecito para el niño. Aquí está. Cuando tengas 21, vuelves. Y te voy a dar más que un dulce. Bueno, pues ya que estamos aquí con Juan. Ah, yo le iba a hablar a la amiga porque queremos saber qué onda con lo de Scott. Así que vamos a invitar a venir al salón actual. A ver, vamos a ver. A ver si viene. A ver si viene. ¿Dónde está mi amiga? Leila. Vamos a hablarle a Leila. Mira, ven y háblale a Leila. Amiga, tienes que contarme todo lo que pasó con Scott. Lo necesitamos saber. No sé si decirle o no. Nos portamos bien con la amiga. Yo pienso que nos debemos de portar bien con la amiga. Ay, mira, trae mi disfraz este chico. Vamos a ver, ¿dónde está lo de los dulces? A ver, ¿dónde está lo de los dulces? Rayos, dar chuche. Yo no soy mala vecina, yo les voy a dar dulces a todos. Aquí tienes tu dulcecito. Claro que sí, pórtate bien. Cuando tengas 21. Ah, no. Tú no. Tú no me sirves. Ahí viene la chismosa, ve. Ahí viene la chismosa apestando a rayos. Por eso. Bueno, no es cierto porque el último sí te hicieron caso. Hola. O sea, ¿no me ves que estoy aquí parada? Hablar de intereses, sí. Intereses. Tú y yo tenemos mucho de qué hablar el día de hoy. ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Corrió, se desapareció. Eso me parece muy sospechoso. A ver, chicas, en este momento le estamos sacando la garra a nuestra amiga. Le estamos sacando todo el chisme de qué pasó con Scott. Porque la misma noche que fue y se metió con nosotros, fue y se metió con mi amiga. Amiga, cuéntamelo todo. Yo soy tu confidente. A ver, vamos a ver. Cotilleo. Eso. Vamos a cotillear sobre el hombre este malvado. Nosotros sabemos lo que pasó. Mi amiga no sabe, así que no, mira. No vamos a decir nada. Ay, aunque es mi amiga. ¿Y si le decimos? ¿Y si le decimos? ¿Qué haces ahí? Ay, esta muchachita, espérenme. Déjenme rescato a la nena. A ver. Ok. Vamos a ver cómo están los niños. Ok. Están bien. Uy, alguien necesita baño. Ok, vamos a bañar al pequeño. Sí, tenemos que bañarlo. Ay, bueno, pues vamos a bañarlo. Dios mío. A ver, espérame. Aquí. Bueno, vamos a... ¿Qué es esto? Oh, es un juguete. Parece una botella. ¿Quieres al agua, pato? ¿Quieres al agua, pato? Sí. Vamos al agua, pato. Vamos al agua, pato. Y luego creo que tengo comida hecha en la cocina. Yo sé que sí. Porque a mí no me aparece la opción de... Aquí está. De abrir el refri. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos esto para que se sirvan. ¿Y esto qué es?
Normal, pastel. Bueno, vamos a poner el pastel. ¿Dónde lo ponemos? Por qué no se mueve mi con? Ay, espérame. Vamos a ponerlo aquí. Ahí para que se sirvan todos. Bueno, tú no porque te estás bañando. A ver, tú sírvete una ración. Tú también sírvete una ración. Y tú también de esto. Así para que no se me junten todos los niños. Bueno, chicos, pues nosotros ya le sacamos todo el chisme de Scott. Y pues al parecer ella no sabe nada de nada. Y vamos a enfrentarnos a Scott. Pero en el siguiente capítulo, en este no. En el siguiente vamos a reclamarle por qué nos hizo esto. Por qué nos traicionó de esta manera. Mientras son peras o manzanas, yo voy a limpiar porque nadie va a venir a ayudarme a limpiar. Claro que no. A ver, vamos a limpiar. Mira. Papi, ¿a dónde vas? ¿Ya vas a ir a deambular ahí solo? No, mira, vente y sírvete. ¿Qué fregados vienes aquí a hacer para...? ¿Te desapareciste? ¿Te fuiste? ¿Por qué estás hablando solo? Ah, no. ¿Qué tienes? En serio que Juan va a ser el que va a estar en nuestras vidas toda la vida. Yo pensé que iba a ser alguien más, pero al parecer Juan es el único que... Juan es el único que nos está soportando, viene y nos visita. O sea, no nos habla por teléfono y nos dice, ven. Pedí un... No. No nos habla por teléfono para pedirnos citas o salir, sino que él viene sin llamar y sin aviso previo, viene y se nos presenta en la puerta. Es el único. Hasta ahorita es el único que ha hecho eso. O sea, Arturo Soñador en la vida lo vamos a volver a ver. Jamás. Y Scott, por lo que se ve, pues quiere jugar con las dos, pero mañana lo vamos a enfrentar. Bueno, en el siguiente capítulo lo vamos a enfrentar. Si piensa que va a jugar con nosotros, claro que no. Nel Pastel, con nosotros nadie juega. Oye, la embarazada soy yo, no friegues. Ok, tenemos hambre todos. Vamos a ver, vamos a llamar a comer a todo el mundo. Vénganse a comer, chicos. Vénganse a comer, sí, todos los invitados que se vengan a comer. Ok. Tú no, tú ya comiste, no necesitas más. Tú apenas estás comiendo. Tú tampoco, ya comiste. Tú. Ah, Junior, tú puedes ir al baño solito, no friegues. ¿Cómo? A ver. Enseñar, usar. Tú eres independiente. No, ya te hiciste, ya te hiciste. Hijo de tu madre. Ah, no, no, no. Yo pensé que ya se estaba haciendo. ¿Quién toca peta? Alguien necesita dulcecito. Dar dulce. Vamos a dar dulce. ¡Ay, qué padre! Dando dulces en Halloween. No me ves tan feo, chingado. Que te voy a dar un dulce, te me queda haciendo como cosa rara. Hola. Bueno, mira, hazle honor a tu disfraz y ponte a limpiar todos estos trastes. Muy bien, le vamos a hacer honor al disfraz. ¿Nadie más? Ok, ya guardo la comida porque la comida es bendita. Muy bien. Creo que lo que traía Juan era una tremenda hambre. O sea, ¿qué es eso que veo yo allá? ¿Ese vestido qué? Espérate. Oh my god. Vestidazo. Espérate, no te me pierdas que quiero ver tu vestido. Oh my god, espérate, olvida el vestido. Cuando anda Deida cazando galanes. ¿Quién eres? Oh my god, ¿quién eres? Espérate, tú puedes ser un siguiente padre de mis hijos. Yo voy y me presento con este hombre, sea quien sea. A ver. Presentación. No, no, espérate, ¿qué va? No, grosera, no. Presentación amistosa era. Hablar de disfraces, elogiar disfraces. ¡Ay, sí! Mira, ve y elogia el disfraz al desconocido que está pasando muy lejos de tu casa, pero tú lo vistes porque tienes vista de rayos láser. ¿Por qué están incómodos mis chamacos? ¿Qué tienes? ¿Azúcar ya? ¿Quieres dulce? Y ahora mismo el nivel de azúcar está por los suelos. ¿En serio necesitas azúcar? ¡Ay, Dios mío, azúcar! ¿Y de dónde les doy dulces yo a estos niños? A ver, ¿y si le pedimos un dulce al papá? Bueno, al padrastro. No sé quién es, al amigo. Al amigo de la mamá. A ver, más opciones. No tenemos para pedir dulces. ¿Dónde están los dulces? ¿Me completo para dulces? A ver, vamos a ver. Espérame. Pero allá andas bien coqueta. Y sí, te vas a hacer en los calzones. Pero allá andas atrás de los hombres, como si nada pasara. Ve al baño, por favor, mujer. Ok. Cristo. Ok, creo que alguien no va a poder tomar los dulces. Compré esto, pero no creo que los bebés puedan agarrar los dulces. Así que
Pues sepa Dios cómo hacerle. Creo que les puedo dar chuches a los niños. A ver, déjenme ver. Ah, ¿dónde está la pequeña? Oh, acá están todos adentro. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si les podemos dar. ¿Qué pasó? Creo que alguien está enfermo, ¿eh? Hablar de juguetes. No, parece que no puedo darles dulces a los pequeños. ¿En serio? ¿En serio? A ver, espérame, espérame, espérame. ¡Cristo contigo, qué asco! En serio, no se me quita la maña de arrimarme al baño cuando esta mujer lo está usando. A ver, vamos, espérate, 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 espérate. ¿Qué estás haciendo, chamaquito? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. A ver, no, 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 qué gracioso hablar con él. Vamos a reñir. ¿Dónde están las reñideras? Siempre se me olvida. Aquí no están. Reñir, aquí está. ¿Me cuentas qué estás haciendo? ¿Me cuentas qué estás haciendo? Cuéntamelo todo. Lo vamos a ir a acostar de una vez. Espérame. Después de regañarlo, por supuesto. O sea, a reñirlo, regáñalo, dile algo. No, que no se te escape, que no te gane esa carita del niño bueno. Eso, eso, eso. Muy bien hecho, muy bien hecho. Vamos a leerle a Eric para que se duerma. ¿Qué? ¿Accidente? No pasa nada, no pasa nada. Pobrecito, se accidentó yo regañándolo. Ok, todos ya van a tener sueño, chicos. Y la barriguita de esta mujer otra vez nos explota. ¿Qué es esto? Vamos a ver en qué estamos. Un nuevo bebé. ¿Por nacer? ¿Cómo que por nacer? No hay acontecimiento más. Ok, creo que no estoy embarazada. Que hay que comer. Ok, aquí está, ya me había asustado. Segundo trimestre. En 6 horas, ok, ya me había asustado. ¿Cómo que por nacer? ¿A qué horas? Bueno, vamos a leerle a Eric. Dios, que de tanto que le digo Junior, ya no me hace ni su nombre. Muy bien, vamos a leer. Aguanta, aguanta, Vara. Tú amas los niños y quieres una gran familia, así que. Muy bien. Mira, la otra baile y baile. Y este hombre ya se instaló aquí, sepa Dios. Trae la cara de aburrimiento, que en serio que no sé qué va a pasar por él. Muy bien, después vamos a acostar. Esta es la cama de. ¿De quién es la cama esta? Cuento para dormir. Espérate, no, no, no. Es de ella. ¿Qué vas a hacer? Ah, ella se va a dormir. Ah, ella se mandó a dormir solito. Ok, se va a dormir solito. Bueno, pues tú también de una vez te vienes a dormir solita. Y luego necesitamos una cama más, chicos. Ay, Dios mío. Se me había olvidado que necesito más camas. A ver. Y yo sin dinero. Es que estoy esperando a ver si me van a pagar manutención de estos muchachos o qué onda. Ay, a la madre. Ya sé lo que está pasando porque no me han pagado manutención. Ah, no me van a pagar manutención. Ok, voy a tener que dejar los juguetes por ahí. Espérate, no, los juguetes no. Saca los juguetes. Voy a tener que quitar todo esto. Y voy a vender todo esto, chicos, que no me hace falta. Lo que me hace falta son camas para bebés. Así que, ¿dónde están las camas de bebés? Espérame. Yo voy a poner una más aquí. Así. Pero le voy a cambiar el colorcito, tal vez uno rosita. En serio, deberían de poner las camas más alegres para los niños. Es que esto es un. Ya le dejo esa. Es que es horrible. Es horrible las camas de los bebés. ¿Qué tienes? ¿Qué es esto? Ay, por favor, por favor. No llores. Comprobar situación del infante. No llores. Ay, vamos a abrazarla. A ver, vamos a abrazarla. No huyas, cobarde, que te voy a abrazar. Muy bien, bye. La verdad es que estaba pensando en echármelo, pero bueno, lo bueno es que se fue antes de que me lo echara. Vamos a apagar esto. Está allá. Está allá. Muy bien. O sea, ¿ves los trastes que tienes que lavar? Pobrecita. Vamos a mandarla a dormir. Vamos a mandarla a dormir. ¿Te vas a ir a dormir solita? O sea, ¿qué es esto? Despedirse. Váyase a dormir, mi princesa. Váyase a dormir, mi princesa. Ok, vamos a limpiar. Qué bonito le habla. Vete a dormir ya. Muy regañada se va a dormir. Bueno, pues aquí con la montaña de trastes yo voy a limpiar. En serio, ¿a dónde vas? ¿Vas por más trastes?
No manches, demasiados trastes sucios. ¿Esta comida todavía sirve? Ah. Sí, sirve al refri. Muy bien. Vamos a ver, tengo hambre, vamos a servirnos algo. Servir cena, ¿qué vamos a hacer? Espaguetis, carne falsa. Alubias, albóndigas italianas. Ensalada, espaguetis, vamos a ver. Tacos de tofu. Onigiri, yo quiero eso. Vamos, es que está bien bonito el plato, por eso me gusta. No me juzguen. Bueno, pues con esta mujer cocinando, creo que empezamos cocinando y nos vamos a despedir cocinando. Ok, lo del mensaje, antes de irnos, lo del mensaje de Arturo es de que le envió un regalo a su hija y que va a estar en el buzón muy pronto. O sea, me sorprende, yo pensé que no le íbamos a ver ni el polvo ya, pero wow. Ah, les iba a decir, antes de irme, ya sé, ya me había despedido. Lo de la manutención no está funcionando porque la mensa de yo saqué el mod. Ya lo voy a volver a poner, sorry. Tengo que acostumbrarme a jugar con ese maldito mod. Ok, espero que les haya gustado mucho la serie, el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo vamos a enfrentar a Scott Oh, para ver qué gotcha. planes tiene conmigo y con mi amiga. Porque no podemos. Oh. ¿Estás bien? Porque no podemos. En serio, yo te pago la música y tú la aprendes. No podemos dejar que él juegue con nuestros sentimientos ni con los sentimientos de nuestra amiga. Ya lo decidí. Vamos a hablar con él. Y si se enamoró de la amiga, lo vamos a dejar así. No vamos a decir nada nunca. El secreto se va a ir a la tumba. Pero si empieza a coquetear con nosotros, le voy a contar a mi amiga y voy a hacer que truene. Le voy a conseguir otro novio a mi amiga. Así que yo me despido. Muchas gracias por verme. No olvides suscribirse. Besitos en los cachetitos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye.